queremos enfocarnos en los atributos que sí nos diferencia del avión. Una de estas son los destinos cortos. Hoy en día, la única forma de ir a Ica, a ir a Huaraz, a ir a algunos destinos, por ejemplo a Trujillo, Trujillo puedes ir en avión, pero hemos visto que mucha gente se ha quedado con el bus porque te brinda un valor. Tú puedes viajar por la noche, llegar en la mañana muy temprano, te ahorras una noche de hotel, te ahorras irte al aeropuerto, y etcétera. Entonces, vamos a enfocarnos sobre rutas cortas. Segundo, tenemos las temporadas altas. Las temporadas altas, aunque sean una empresa low cost, los precios vuelan. Y estamos hablando de precios que están 3-4 veces más que un viaje en bus. La tercera cosa es el exceso de equipaje, ¿no? Porque en esas tarifas que ahora proponen la TAM, que proponen Viva Air y todo eso, no contemplan maletas. Tú tienes que pagar un costo adicional para poder llevar una maleta. Y en el bus tienes derecho a 20 kilos y además sabemos que viajar en bus es mucho más flexible y pagar un costo adicional por exceso por equipaje no te cuesta tanto. Entonces, para la gente que sí le importa llevar muchas maletas y todo, el bus sigue siendo la mejor opción.